Olá, boa tarde a todos, a toda a afición aqui de Espanha. Esta tarde foi muito boa, correu muito bem. Já não corria de kart cross há muitos anos, é uma modalidade completamente distinta. Aceitei o convite aqui da IACAR e também aqui do complexo do Artejo. Está a correr muito bem aqui, a organização está muito boa, a pista é muito boa. O piso é ótimo. Eu em Portugal nunca corri de kart cross, é a primeira vez que estou a fazê-lo. Já fiz algumas provas pontuais de kart cross, tipo Corrida dos Campeões nas Canárias, mas foram provas onde só Sim, dávamos contra-relógio, mas não circular em pista com outros carros. Fazíamos duas, três voltas e já estava feito. Portanto, agora prova contra o relógio e com piloto já com alguma experiência. Nunca corri, é a primeira vez. Também gosto, o kart cross é uma modalidade muito boa para ganhar ritmo, para ganhar experiência também para os jovens que estão a começar. E o kart cross é uma boa escola para quem quer começar nos rallies, porque é uma modalidade intermédia. Eu pessoalmente comecei nos kartings de pista, mas ainda há pouco estava a falar que o kart cross é uma modalidade muito boa porque é um kart que tem caixa de velocidade, tem uns travões, dá para afinar muito tipo de afinações. Andamos na terra, contra o relógio, temos de saber conduzir muito limpo para ser rápido, portanto, acaba por ser uma boa escola. Flat out. Right and left. Intentando hacer la línea lo más recta posible. La primera curva un poco más tarde. You try to do the racing line as straight as possible. Okay, then. I try to be flat. Slide minimum. Minimum slide. Para no perder la velocidad subiendo. I feel like here the hairpins. And the hairpins. Work a lot. Dice, tengo que currar mogollón en las horquillas para hacerlo girar. Igual es que no está bloqueando con el cambio. No, efectivamente. Aquí el truco es frenarlo y bajar las marchas y hacerlo girar con la retención del motor. Bueno, two gears down. Una vez que lo gira, cuando reduce, lo que hace que gire más o menos el coche atrás es el acelerador. The degree of corner goes with how you manage the throttle. Bajas muy pegado ahí y intentas la frenada, que es izquierda-derecha, tú intentas hacer una línea recta frenando hacia el pico de la derecha. Try to do the brake as straight as possible. The line. Braking straight. In a straight line to do the first right. The closest you can to the apex, of course, not hitting it. Y después en las dos derechas, claro, como tú ya frenas directo al pico de la derecha, tú tienes que dejarte ir afuera, hacer un triángulo. Sí. ¿Sabes? Irte afuera y luego antes de la derecha intentar salir recto y volver a pasar pegado al verde. Efectivamente. For the long right one, él tiene que frenar, ir un poco al medio y al final intentar venir recto ya también para coger velocidad para abajo. Parabólica. Sí. Tiene que venir por el. O sea, tiene que venir por fuera, frenar, ir por el medio de la pista y al final meterse adentro ya con el coche recto para coger velocidad. Repeat, top corner. You go up the hill. Try to enter wide. Then you get the middle of the track. And then try to get the cleanest, as clean as possible to get the start the downhill straight. Entonces ahora estamos bajando. Me cuesta que lo tienes derecho. Progressive. Yeah. Si no se va girando atrás. You try to stay there with the throttle. Okay. Then when you go down, you brake early for the first right. Llegas a meter sextas. No, it depends on how the track is.
Entonces frena y baja dos, pronto. Lo tira antes, porque es importante hacerlo como línea recta. For the ride, you are sacrificing the first ride to get as good as possible the exit from this left. Claro, so, es lo importante. The second one, that left, is the important one. Sobre todo para carrera adelantar, coger especially, mucha velocidad. Especially to try to overtake here. So, antes que lo estuve viendo cuando él andaba, aquí tiene que frenar más tarde. Yeah. Porque si frena tan pronto, luego le cuesta meter. Okay. Y aquí puede frenar más tarde. Ese era Joan Salix. Joan Salix con el Speedcar Wonder, 126 kilómetros hora. Joan Salix, bueno, se nos escapó la victoria en el Nacional este año aquí, por poquito. Vienes aquí a quitarte la espina, ¿no? No, vengo aquí a probar el coche nuevo, a evolucionar el coche y a mejorarlo para el Campeonato de España. Sí, bueno, que como puedas ganar no lo vas a intentar. Eso seguro. No, qué va. Pero hay gente muy rápida y, bueno, y el FIA es un pelín más lento. Pero... Háblanos, es el Speedcar Wonder, se llama. Sí, Wonder, sí, el nuevo. ¿Wonder? Yo, ostras, le hay que preguntar. Joan, a ver, vamos a hablar con Salix padre. Yo estoy pensando, ponernos por aquí que pega la luz mejor. Yo estoy pensando, Speedcar Wonder, joder, Wonder no era la discoteca que tenía Delfín. Sí. ¿No te acuerdas que Delfín al principio, cuando empezó con todo esto, tenía una discoteca que yo creo que se llamaba Wonder? Sí, no, Wonder, sí. Pues, tú lo has dicho. Pues mira, pues igual viene de ahí el nombre. Sí, no, seguro. Volviendo así un ya poco, lo digo yo. Movida nostalgia. Bueno, y decíamos que vienes para, pues bueno, probando este coche. Para probar el coche, para dar vueltas y para estar más preparado para Arteixo. Oye, refrescame un poco la memoria. El Fiat, ¿qué es? 330 kilos. Son, no, ¿cuánto es? 345, claro. 30 más que el básico, que era 315. Con marcha atrás, con motor de Yamaha. Sí, el motor ahí, que hay dos o tres permitidos, ¿no? Hay, se pueden usar... Sí, pero sí, con hay, centralitas limitadas. Que no, no me sé de memoria todo el tema. Nada, mucho y... Es más alto, tiene menos estabilidad. Sí, tubo más gordo, es... Todo más, viene, un poco más lento, bueno, pero bueno. Y es la primera vez que ruedas en él, ¿no? Sí. Y ayer hicimos el quinto entre dos y primero de, digamos, de Yamaha. Bueno. Súper bien. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien. ¿Se notan? Distinto. ¿Los 30 kilos más se notan mucho o...? Más de motor y altura del chasis que de motor, ya, de momento. Ya. Es que son muchos cambios a la vez. Cuanto claro. A estructura, carrocería, motor... Sí, es difícil percibir a qué se deben todos los cambios. Encima es cambio de chasis, de motor y de todo. La amortiguación, de todo. Todo. Digo de que tú ya habías estado aquí hace mes y medio, cuando fuimos a probar el gallego. Sí, estuvimos aquí, nunca había andado en tierra, coincidía que había una carrera del gallego y bueno, aquí vinimos, ¿no? Un poco rápido todo, porque jolín... En el Carcross, o por lo menos en lo que yo conocí en el gallego, es todo muy rápido, son seis vueltas, y cuando te das cuenta estás en casa, pero bueno, casi apostaría que me pongo en el pellejo de cualquiera de que no haya rodado en Carcross o que no haya hecho más kilómetros que nosotros, ¿eh? Pero no, bueno, conste que aún las cosas todavía se acaban antes en montaña, de eso todavía es más fugaz. Bueno, por lo menos hacemos 5 o 6 kilómetros, aquí es todo muy breve, no te creas, la cosa en pista está muy por el estilo, pero bueno, oye, la verdad que ayer bastante bien, cogiendo un poco más de ritmo, era otro coche al que rodamos el fin de semana pasado, aquí pues Jacquard perfecto, nos puso un FIA, bueno, viendo un poco cómo trabajan, cómo van, intentando adaptarse y a ver cómo se da el día de hoy, ¿no? En tiempos pienso que todavía podemos mejorar, pero yo creo que a casi todo lo que más nos va a costar, donde más conflicto vamos a tener, va a ser en la carrera, ¿no? Son carreras muy breves, son 6 vueltas, es muy poco tiempo, no hay casi tiempo a margen, cuando vienes de los circuitos acostumbrado a mucho más tiempo, a que todo sea más largo, entonces bueno, como te despistes un poco en la primera o segunda vuelta, cuando te das cuenta no hay opción a recuperar. Que lo pases bien aquí en Arteixo, que disfrutes y que te guste tanto que quieras volver en el futuro. Esto me imagino que es muy, muy distinto
no me lo imagino, está clarísimo que es muy distinto al vehículo que normalmente empleas en el Mundial de Turismos, sí. Pero no sé si habías tenido experiencia previa en un Carcross alguna vez. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por el mensaje. La verdad que es un evento que me está gustando muchísimo, estoy disfrutando desde la primera vuelta que hicimos ayer en la práctica, el ir derrapando por tierra y con tantos coches y tan potentes es súper divertido. Y el circuito es brutal, la verdad. Sí que había tenido experiencia con Carcross, había hecho un par de días con un Carcross allí en Navarra, pero poco más, no tengo más experiencia de eso. Sí que es cierto que aquí con la tierra mojada, con el barro y con estas condiciones es totalmente diferente. Y en cuanto a mi coche de particular del Mundial de Turismos, es totalmente diferente la conducción. Al final, en el Mundial de Turismos el objetivo es ir muy finito y aquí es todo lo contrario, es ir derrapando, pero también ir fino. O sea, al final, hay que provocarlo para que gire, claro. Hay que provocarlo para que gire, cosa que en el TCR esto, cada derrapada que te pegas es pérdida de tiempo. Una pequeña derrapadita son 3 décimas y ya pierdes la vuelta. Por lo tanto, aquí hay que saber ir fino, pero a la vez ir derrapando, porque es el truco del Carcross. Bueno, mira, te cuento. No sé si conoces una revista gallega que se llama Cronomotor, pero creo que te gustará. ¿La conocías? Me suena de escucharla. Creo que te gustará tener este número, es de hace algún tiempo, pero creo que te gustará tenerlo, porque mi amigo Alfredo Bárcena hizo un reportaje que creo que fue bastante bonito, de tu victoria en Villarreal. Oh. Que siendo navarro habías ganado el día de San Fermín. Hostia, es verdad. Y bueno, aparte, pues Alfredo, que es una enciclopedia para estas cosas, él recordaba que era una victoria española 47 años después. En Villarreal. Sí, sí, sí. ¿Quién la consiguió? Pues te viene aquí explicado, Jaime Mesía. Jaime Mesía con un Ford Capri, hostia, sí. En el Mundial. Sí, sí. Hostia, qué bueno. Bueno, tío. No sé si era Mundial, porque allí había carreras, era algo tradicional, no sé, no existiría Mundial, seguro, de aquella, pero... Qué brutal, qué brutal. Pero supuse que te gustaría tener esto. Buah, ya te digo. Y por eso quería grabar el vídeo. Oye, muchísimas gracias, La voy a guardar con toda la ilusión. Nada, pues esta revista... Viva San Fermín. Durante muchos años yo trabajé en ella, hace 2, que me dedico a otras cosas, pero bueno, la revista lleva desde el año 85 aquí en Galicia. Perfecto. Sí, editándose mes a mes, y eso, supuse que te gustaría tenerlo. Muchas gracias. Mucha suerte. Lo dicho, espero que lo pases tan bien, que quieras volver, porque esto tienes que verlo en verano con 5 o 6 mil personas en la grada. Seguramente que volveré, porque me está encantando la experiencia. Venga, gracias. Bueno, Alex, bienvenido a Arteixo. Gracias. Muchas gracias por venir. En nombre de todos los aficionados, enhorabuena por este año. Muchas gracias. De auténtico ensueño haciendo historia en Estados Unidos. Ha sido un buen año, ha sido un buen año. No, y tanto. Firmamos repetir, ¿no? Hombre, por supuesto. Y tanto. Bueno, ¿qué te ha parecido esto? No sé si tenías experiencia previa en un Carcross. Cuéntanos un poco todo. No tenía. Bueno, hice un entreno hace 2 semanas, pero era para preparar esto. Me apunté ya antes sin tener nada, pero a la que vi el nivel que había aquí, dije, voy a probarlo un poco yo solo antes de venir aquí con toda esta gente. Pero nada, la verdad que muy, muy divertido, ¿no? El ambiente es espectacular y estos coches son muy divertidos. Bueno, si esto te parece espectacular, deberías ver esto en agosto. Me imagino. Con 5.000 personas en las gradas, como ha sido siempre esto en verano, sobre todo antes de la pandemia, pero vamos. Vendremos. El problema es que, claro, yo toda esa época estoy en mi temporada, así que va a ser difícil, pero cuando pueda voy a estar por ahí. No, desde luego, todo nos encanta tener a pilotos no habituales, porque yo estoy seguro además de que nadie se baja de un Carcross sin una sonrisa. Yo creo que tampoco. Porque a pesar de que hablamos de poca velocidad, como mucho, pues 150 kilómetros por hora, los alcanza muy rápido, casi con prestaciones de coche es muy caro. Entonces, yo creo que es un coche muy atractivo, pero sobre todo lo que me gusta es que os atraiga a vosotros y que os animéis a venir. ¿Qué tal te ha ido? Tanto los entrenos libres de ayer como la manga que has hecho hoy. Bien, súper bien, la verdad. Cogiendo experiencia, no estamos al nivel de los de adelante, pero bueno, vamos ahí a ver si podemos hacer buenas carreras, pasarlo bien y aprender mucho. Estaría muy bien estar ahí cerca de la final. Yo creo que no tenemos ni el ritmo ni carrera, pero
intentaremos a ver si tenemos suerte hoy y nos colamos. Bueno, hay que pensar que este sistema de clasificación, de que la parrilla sea inversa en la segunda manga, también favorece las sorpresas. Vamos a intentar. Bueno, darlo, ¿no? No sé yo, ¿eh? Yo creo que si salgo delante me pasa nada antes de llegar a la primera curva, así que no sé yo si eso es bueno o malo para mí. Bueno, ¿cuál crees que es? ¿Cuál crees que es la mayor dificultad de esto hoy aquí? ¿El tema de la pista deslizante o las características del coche? No, el coche al final es divertido y es más, es un car, pero con mucha potencia. Es el circuito que yo no estoy acostumbrado a la tierra y a que el coche vaya de lado. Bueno, muchísima suerte, Alex. Vamos, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? Los señores de Alcaeda aquí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo? Pam, 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 y...